arrancando el primer día de pretemporada, por suerte, de la mejor manera. No, tratar de seguir creciendo en cuanto a lo personal y futbolístico. Y después hay que empezar a tratar ya los objetivos que tenemos, que vamos a plantear grupal y nada, tratar de dar lo mejor. No, bien, el grupo siempre tratamos de formar lindos grupos, que es lo fundamental, y a los que se suman también, jugadores que vienen de experiencia, con recorrido en otras categorías, así que no, vamos bien. No, bien, bien, a pesar de que terminé el semestre pasado con algunas molestias, ya arrancando de cero, pero no, me siento bien. Bien, bien, contento de seguir otro año más en el club y con ganas, esperando que vayan pasando los días y que preparándonos para el arranque del torneo. Bien, bien, sí, estuve hablando con los chicos que se sumaron y la verdad que van a sumar mucho en el grupo. Y los chicos que subieron también, tratar de mentalizarlos que tienen que dejar todo en cada entrenamiento para después estar a la disposición del cuerpo técnico. Y el objetivo siempre es pelear en lo más arriba posible, ¿no? Uno siempre sueña con ascender y bueno, ojalá que peleemos por eso. Así que bueno, estaba entrenando en el plantel desde febrero y ahora me sumé con el plantel profesional, ¿no? Sí, bueno, la arrancamos bien ahí con el profe, el primer día de entrenamiento, bueno, así vienen los días duros, así que a prepararnos de la mejor manera, ¿no? Para afrontar el campeonato. Y la verdad que es muy buena, es un club muy ordenado, viene haciendo las cosas bien ya hace tiempo, tiene un lindo proyecto a futuro, bueno, eso es lo que me convenció de estar acá, ¿no? Tiene muy buenas inferiores, como te dije antes, viene crecimiento, así que eso se ve, refleja cada día a día. Así que nada, contento con esta posibilidad y nada, esperar el campeonato de la mejor manera. Sí, la verdad que bueno, algunos chicos, como te dije, yo ya arranqué en febrero, ya la mayoría ya los conocía, hoy se sumaron otros chicos nuevos. La verdad que es un plantel joven, con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Y eso a uno lo hace sentir más cómodo, ¿no? Yo juego de lateral por derecha, lateral volante, bueno, depende del partido, puedo jugar un poco más arriba, pero siempre lateral por derecha, de 4, de 8, algunos partidos juego en mitad de cancha, pero más o menos esas son las posiciones que juego. Yo soy de la zona de Tristan Suárez, ya vine varias veces a la cancha, como te dije, es un club que en estos últimos años creció mucho, muy ordenado, así que bueno, contento de estar acá. No, como siempre, ¿no? Cada arranque es una expectativa muy buena, en donde uno espera dar lo mejor de sí y nada, que el grupo se adapte rápidamente a lo que es el trabajo, los chicos nuevos que han llegado al club y nada, encarar lo que se viene de la mejor manera, ¿no? No, la verdad que muy bien, la verdad que nosotros acá en este club nos destacamos por lo que decís vos, la integración grupal, ¿no? Cada chico que viene afuera tratar de hacerlo sentir de la mejor manera para que tenga la adaptación mucho más rápida y bueno, nada, pueda desempeñarse de lo mejor en lo que es los trabajos, ¿no? Conocía de haberlos enfrentado, no de haber compartido plantel y nada, la verdad que muy contento porque se va armando un buen grupo y un buen plantel, ¿no? No, la verdad que muy bien, gracias a Dios el campeonato lo terminé jugando casi por completo, eso me permitió de haber permanecido bien en lo físico, en lo que venía trabajando, así que nada, estas vacaciones las utilicé más que nada para descansar, y bueno, como siempre, como toda pretemporada, arrancar con todo ahora, dejar lo mejor de cada uno para en lo físico poder estar al 100 cuando arranque el torneo, ¿no? No, como siempre, yo en particular, mi objetivo es tratar de llegar a lo más alto y bueno, tratamos de esto, trasladárselo a los chicos, a los más jóvenes, al grupo en sí, de hacer lo mejor que podamos nosotros en el campeonato y tratar de terminar arriba. El objetivo es entrar en los cuatro primeros que te permite entrar a la Copa Argentina y bueno, siempre tratar de mantenernos en el reducido, ¿no?